Hola, bueno, ¿qué tal mis estimados alumnos? En esta ocasión hablaremos sobre los modelos atómicos propuestos con el modelo de Bohr y también un poquito acerca de la estructura de Lewis. Muy bien, pues comencemos. Comencemos hablando un poquito de cómo vamos a organizar los electrones en el modelo de Bohr. Entonces, tenemos aquí una fórmula establecida que dice que la cantidad de electrones por nivel debe de ser igual a 2n al cuadrado. Si empezamos con el núcleo, recordando que el núcleo tiene los protones y que entonces el núcleo va a tener una carga positiva y ese núcleo va a estar rodeado por los electrones que se encuentran en diferentes niveles. Por ejemplo, si estamos en el nivel 1, que sería este el primer nivel de energía, ahí vamos a aplicar la fórmula para N1, entonces tendríamos que elevar 1 al cuadrado, que sería 1 por 1, 1 y lo multiplicamos por 2 y entonces este resultado nos dirá que tenemos en el primer nivel 2 electrones nada más. Pasamos al segundo nivel que sería este. Entonces aquí vamos a sustituir la fórmula 2 al cuadrado por 2, que sería 2 por 2 elevado el 2 al cuadrado, 2 por 2 4 y luego multiplicado por 2 sería 8. Por lo tanto, en el segundo nivel tenemos una capacidad de 8 electrones. Después vamos al nivel 3 y entonces al sustituir, bueno, este sería nuestro nivel 3, al sustituir el 3 en la fórmula sería 3 al cuadrado que se lee 3 por 3, 9, y al multiplicarlo por 2 nos da 18, es la capacidad del de tercer nivel de energía. Pasemos al cuarto nivel de energía que sería este nivel, entonces aquí al sustituir nos quedaría 4 al cuadrado por 2. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, entonces 16 por 2 nos da 32, que es la capacidad del cuarto nivel. Y de aquí ya no vamos a aplicar la fórmula porque se observa las, el siguiente fenómeno, en el quinto nivel vamos a colocar 32 electrones y esa sería su capacidad, en el sexto nivel vamos a colocar 18 electrones nuevamente y fíjense cómo se van repitiendo los números, ¿no? Entonces aquí llegamos al 8, entonces fíjense es... 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, que sería la capacidad de los 7 niveles de energía que estableció eh, Niels Bohr. Bien, entonces guardemos aquí esta información para que nos sirva de base y vayamos a la tabla periódica. La tabla periódica siempre nos va a presentar la información que necesitamos para cualquier átomo. En este caso, vamos a utilizar los primeros 3 niveles de energía. Entonces fíjense en el primer nivel cómo está la H y HE, que significa hidrógeno y el helio. En el segundo nivel tenemos litio, berilio y bueno, todos estos elementos de la parte derecha. Y este sería el tercer nivel de energía. Ya la tabla periódica, como la estamos viendo en este momento, pues ya nos da una idea de cuántos niveles de energía vamos a ocupar para cada átomo. Entonces, o para cada modelo atómico que elaboremos. Este sería un acercamiento de estos tres primeros niveles de energía. Y comencemos precisamente con la información que tiene el hidrógeno. Entonces aquí tenemos un acercamiento del hidrógeno. ¿Qué significan los números que vemos en ese cuadrito? Pues tenemos por aquí un 1. Este 1 que está en la parte superior vamos a, este, a identificarlo como número atómico. Pero ¿qué significa el número atómico? El número atómico va a representar el número de cargas positivas, es decir, el número de protones. Y lo vamos a representar principalmente con la letra Z. Luego, en la parte de abajo tenemos un número también que puede, ahí en esta ocasión tiene dos decimales, pero normalmente tiene más decimales. Este número o este valor lo vamos a conocer como la masa atómica. Y a esta masa atómica le vamos a hacer un tratamiento, un tratamiento de redondeo y con la intención de encontrar el número de masa del isótopo más abundante de cada elemento. Eso, ese tema lo abordaremos más adelante cuando veamos isótopos, pero bueno, ahorita la estrategia para dibujar a nuestros modelos de Bohr va a ser redondear la masa atómica y así encontrar el número de masa. El número de masa se representa con la letra A y de acuerdo a lo que dijeron Rutherford, Chadwick y otros este, participantes en el modelo atómico. El número de masa lo vamos a encontrar si sumamos los protones más los neutrones, tal cual está escrito aquí. El número de masa es igual a la suma de protones y neutrones. Entonces, como nosotros vamos a dibujar átomos neutros, entonces van a tener el mismo número de cargas positivas que de negativas. Por lo tanto, vamos a dibujar el mismo número de protones que de electrones. Esto para hacer átomos neutros, mismas cargas positivas mismas cargas negativas. Entonces, comencemos. Aquí tenemos al hidrógeno, ya hemos circulado el número 1, ¿qué significa ese número 1? Entonces, el número de protones, por lo que vamos a dibujar un circulito con una carga positiva y de preferencia lo hacemos con colores diferentes. Entonces, este número, que ya sabemos que es la masa atómica, la vamos a redondear y vamos a llegar, eh, en este caso, vamos a redondear el primer decimal si es de punto cinco para arriba, lo vamos a llevar a la unidad siguiente, y si es este si es de punto cinco para abajo, vamos a quedarnos con la unidad antes del decimal. Entonces, en este caso, tenemos un uno, que sería el, el, el número de masa del hidrógeno. Ahora, ya como ya sabemos que el número de masa se obtiene con la suma de protones y neutrones, y ya tenemos un protón, es decir, ya en este caso ya tenemos una partícula en el núcleo, el núcleo del hidrógeno se quedaría así. Entonces, ahora procedemos a dibujar el primer nivel de energía y en él colocamos un electrón para que haya una carga positiva y una carga negativa. Estamos en el primer nivel de energía, recuerden que en este nivel caben dos. Pero nosotros nada más necesitamos uno para compensar las cargas y estén neutro nuestro átomo. Este modelo se llama modelo de Bohr y sería el modelo de Bohr desarrollado porque estamos viendo todas las partes del modelo. Ahora, por otro lado, eh, podemos hacer un modelo simple y en este caso, pues como colocamos un protón, Z sería igual a 1 y N igual a 0 porque no pusimos ningún neutrón. Esto lo encerramos indicando que es el núcleo. Y posteriormente vamos al primer nivel de energía o primer órbita y colocamos un puntito y ese puntito pues va a representar al electrón y este sería el modelo de Bohr simplificado. Muy bien y a partir de aquí vamos a empezar a hablar de Lewis. Eh, la estructura de Lewis nos va a ayudar a identificar a los electrones del último nivel, a los que se llaman electrones de Valencia. Como el hidrógeno tiene solo un nivel, podemos decir que ese es su último nivel porque los electrones son los más alejados del núcleo, en este caso nada más es un electrón. Entonces, estos electrones se llamarán electrones de valencia, que son los que vamos a eh, ocupar o para identificarlos con la estructura de Lewis. ¿En qué consiste la estructura de Lewis? Pues vamos a colocar el símbolo del elemento, que ya lo conocemos que en este caso es el hidrógeno, es H, y vamos a colocar solo los electrones de valencia, vamos a empezar siempre arriba. Entonces, este es el, el modelo de Lewis para el hidrógeno, o la estructura de Lewis para el hidrógeno. Entonces, aquí ya empezamos con un ejemplo con el hidrógeno. Bien, para reforzar, practiquemos con un elemento más, igual ocupemos a... El mismo nivel de energía, estamos en el nivel 1 y vamos a colocar en este caso al helio. Y ahí tenemos al helio identificado. Este es el helio. Podemos darnos cuenta que su número atómico es 2. Por lo tanto, va a tener 2 protones para el modelo de Bohr desarrollado. Vamos a dibujar dos esferitas o dos circulitos eh, con carga positiva. Esto significa el 2, dos, dos protones. Eh, si ocupamos nuestro modelo de bor simplificado, esto lo escribiríamos como z igual a 2, no porque estas son las dos partículas positivas, los dos protones. posteriormente analizamos la masa atómica y redondeamos para encontrar el número de masa en este caso es 4. Recuerden que el número de masa indica el número de partículas del núcleo como ya llevamos dos cargas positivas, dos protones, pues lo que vamos a hacer es colocar uno dos neutrones. Y así ya completamos nuestro núcleo. Fíjense que ya hay cuatro partículas, que eso es el número de masa 4. Entonces, eh, neutrones, fueron dos los que pusimos y aquí ya estaría completo, en el modelo simplificado ya estaría completo el núcleo. Entonces ya tenemos los dos núcleos, procedemos a neutralizar con los electrones. Entonces dibujamos el primer nivel de energía y colocamos uno arriba y uno abajo. Y ya tenemos eh, lleno este nivel de energía. Recordamos que en los cálculos eh, encontramos que en el primer nivel de energía caben dos electrones. Entonces, este primer nivel de energía ya se llenó con el helio. Entonces, vamos al modelo simplificado. Igual ponemos dos eh, este, electrones, dos puntitos. Y así ya decimos que este nivel se completó. Para el caso particular de la estructura de Lewis, pues nos damos cuenta que nuevamente el primer nivel eh, son los, los electrones, digamos, que más alejados del núcleo o son los que están en la orilla de este, de este átomo. Entonces vamos a eh, escribir el símbolo del elemento químico y por esta ocasión vamos a armar un par directamente. Decimos que estos electrones están apareados. ¿Por qué los hemos puesto los dos arriba? Pues porque tenemos este, este nivel, que es el único nivel que tiene el helio, lo tiene completo, es decir, que ya armó un par de electrones, por eso en la estructura de Lewis decimos que están apareados los electrones, y entonces por eso colocamos los dos ya formando un par. Y eso se va a buscar en todos los elementos químicos, ¿verdad? Ir armando los pares, pero con, la, con todas las posibilidades este, que podamos encontrar. Entonces vamos a hacer más ejemplos. Para que vaya quedando claro esto. Entonces ya acabamos el primer nivel. Si se dan cuenta, ocupamos un nivel para, para el hidrógeno y un nivel para el helio. Pasemos a, a analizar cómo quedaría el modelo de litio. El modelo de litio, aquí lo vemos con número atómico 3, por lo tanto, vamos a dibujar para el modelo de Bohr tres este, partículas positivas o tres protones. Ahí están nuestros tres protones, que en el modelo simplificado lo escribiríamos como Z3 o lo escribimos como Z3. De ahí vamos al número de masa. Como la masa atómica es de 6.94, el número de masa sería 7 después de redondear. Entonces, como ya tenemos 3 partículas en el núcleo, para llegar a 7 necesitamos 4 neutrones. 4 partículas que no tienen carga, pero sí tienen masa. Ahí están nuestros 4 neutrones. Entonces esto se va a escribir en el otro modelo como n igual a 4 y ya tenemos aquí establecidos los núcleos para cada modelo. Entonces procedemos a colocar a los electrones. Necesitamos, ustedes se podrán dar cuenta que tenemos tres positivos, entonces vamos a necesitar tres negativos para neutralizar las cargas positivas con una negativa. Entonces aquí vamos a dibujar el primer nivel de energía y le vamos a colocar uno y dos electrones. Pero bueno, Aquí bien importante, ya se nos llenó el primer nivel de energía, por lo que empezamos a recurrir al segundo nivel en el cual caben hasta 8 electrones, pero nosotros nada más vamos a colocar uno porque ya así con tres cargas negativas se compensan las tres cargas positivas del núcleo. Lo mismo hacemos para acá y quiero que se den cuenta que ahora estoy colocando de color rojo al segundo nivel y eso tiene una razón, porque como vamos a realizar la estructura de Lewis, y Lewis solo considera a los electrones más alejados, que en este caso son los del segundo nivel, esos serían los electrones de Valencia. La importancia de los electrones de Valencia es que estos electrones son los que pueden in interactuar con otros átomos, entonces, por eso son importantes los electrones de Valencia. Entonces, eh, la estructura de Lewis. Vamos a escribir el símbolo de litio y como vemos que nada más tenemos un electrón en el, en el último nivel o en el segundo nivel, pues solamente vamos a poner un puntito. Y esta sería la estructura de Lewis para el litio. Muy bien, pues espero que hasta aquí vaya quedando claro cómo se hacen los modelos de Bor y la estructura de Lewis. Entonces veamos eh, un ejemplo más. Vamos al berilio. En el caso del berilio tenemos el número atómico 4. Lo que significa que para el modelo de Bohr vamos a dibujar 1, 2, 3, 4 partículas positivas, 4 protones, que se escribiría en el modelo simplificado como Z igual a 4. Luego vemos que el número de masa es 9 punto, es, la masa atómica es 9.01, por lo que el número de masa es A igual a 9. Por lo tanto, como ya tenemos 4 cargas positivas, nos harían falta 1, 2, 3, 4, 5 para completar el núcleo de nuestro átomo de berilio. Entonces eh, vamos a colocar aquí cinco neutrones o n igual a cinco y así ya tenemos listos nuestros dos núcleos. Ahora, en el primer nivel de energía vamos a colocar, recuerden que caben solamente dos, pero nosotros necesitamos llegar a cuatro porque son cuatro cargas positivas, necesitamos cuatro cargas negativas. Entonces, nuevamente, como vamos a ocupar el segundo nivel y ahí van a estar los electrones o los últimos electrones, ahí colocamos las dos cargas negativas que nos harían falta y ya se completó. Ya está neutro este átomo. Hacemos lo mismo para el, el modelo de Bohr simplificado. En el primer nivel colocamos dos puntitos, esos son los electrones, y vamos al segundo nivel y colocamos de otra vez dos electrones y así ya están neutralizados neutralizadas las cargas del núcleo con las cargas de los electrones. Ahora, para la estructura de Lewis, como nos estamos dando cuenta que el segundo nivel es el más alejado o el último, vamos a colocar al símbolo del elemento que es berilio y como no está lleno este nivel, sino recuerden que este nivel se completa con 8 electrones, entonces nada más le vamos a poner dos puntitos, pero aquí sí vamos a ocupar la regla de arriba y abajo para este, especificar que pues aquí ellos van a buscar a juntar sus pares, bueno, en esta ecuación pues no lo han conseguido, por eso vamos a poner uno arriba y uno abajo. Bueno, para que quede más claro esta, esta forma de hacer los, las estructuras de Lewis, pues vamos a ocupar el mismo segundo nivel de energía, pero en este caso aplicaremos para el neón. Entonces, eh, en el neón, que es el número atómico 10... Pues necesitamos originalmente para el modelo de Bohr desarrollado hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partículas positivas, lo que en el modelo de Bohr simple se traduce como z igual a 10. Entonces vemos el número de masa que es 20.18. Al redondear, pues nos quedaría a igual a 20, por lo que necesitamos a completar con 10 neutrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí tenemos ya las 10 eh, partículas neutras. Y en total, co junto con los protones, pues ya tenemos el número de masa que es 20. Esto se escribiría como n igual a 10 en el modelo simplificado. Entonces, este sería ya el núcleo del modelo simplificado. Ya tenemos listos ambos núcleos. Vamos al primer nivel de energía. Colocamos dos cargas negativas. Recuerden que solo caben dos. Entonces, vamos al segundo nivel. Y como aquí caben 8, aquí podemos poner los 8 restantes. Recuerden que en este nivel caben 8. Entonces aquí vamos a colocar los 8 restantes. Y los vamos a colocar así: arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y ya se llenó, ya se completó este nivel de energía. Entonces, eh, es, de hecho, el neón es el último elemento que llena el último elemento del periodo que llena todo el nivel completo. Fíjense cómo está lleno ya este nivel de energía. Entonces vamos a, a, al, al modelo simple y nuevamente colocamos dos puntitos y eh, en el segundo nivel, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha. Hasta parece canción, ¿verdad? Entonces en la estructura de Lewis, pues simplemente vamos a colocar al símbolo del neón, y nuevamente seguimos esta regla. De hecho, la regla de arriba, abajo, izquierda, derecha, es una de las reglas que propuso eh, Lewis, Gilbert Lewis, y para los electrones de valencia, no lo olviden, los del último nivel. Arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces ahí tenemos a los electrones de valencia del de neón, que son los del último nivel de energía. Para demostrar ahora qué pasa cuando ocupemos un nivel más elevado, por ejemplo, vamos a seleccionar del tercer nivel, fíjense cómo ya estamos en el tercer renglón de la tabla periódica, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces aquí del tercer nivel estamos seleccionando al aluminio, entonces aquí está el elemento aluminio, vamos a darnos cuenta que su número atómico es 13. Por lo que para el modelo de Bohr desarrollado vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partículas positivas o 13 protones. Que en el modelo simple, pues esto se traduce como Z igual a 13. Ahora vemos que la masa atómica es 26,98, que al redondear se convierte en un número de masa igual a 27. Por lo que aquí, como ya tenemos 13 partículas positivas en el núcleo, pues 13 para 27 nos hacen falta 14 partículas que correspondería a los neutrones. Entonces, 14, vamos a dibujar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 partículas. Ahí tenemos las 14 partículas y ya se completó el número de masa. ...de nuestro núcleo... ...ya tenemos el núcleo completo para el aluminio... ...vamos al modelo simplificado... ...y simplemente escribimos N14... ...y ya esto representaría nuestro, este, nuestro núcleo... ...fíjense cómo hacer el modelo simple... ...pues nos ayuda a, a no hacer tantos, tantas esferitas... tantos tantos circulitos... ...entonces ahora procedemos a llenar... ...el primer nivel de energía... ...en el que vamos a colocar... ...las primeras dos cargas negativas... Recuerden que para que el átomo sea neutro, el mismo número de cargas positivas debe ser el mismo número de cargas negativas. Entonces, en el primer nivel, recuerden, solamente caben dos. Pasemos al segundo nivel en el que caben ocho. Y entonces, entre el primero y el, entre el, primero y el segundo nivel, llegaríamos a diez electrones. Entonces, este sería el tercer electrón, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces ya se nos llenó el segundo nivel, fíjense que incluso ya lo cambié de color, ya está en color negro, pero entonces coloco en color rojo al último nivel de energía en el que tendríamos que poner los tres electrones que nos harían falta para equilibrar la carga. Entonces uno arriba, uno abajo y uno a la izquierda y ya tenemos 13 de electrones, lo mismo que 13 protones. Este átomo ya está neutro, así como lo vemos. Entonces hacemos lo mismo para el modelo simplificado y nos damos cuenta que tendríamos que poner el primer nivel 1 y 2, segundo nivel otra vez los 8, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, ya llenamos al segundo nivel, entonces recurrimos al tercer nivel para colocar ahí los, los tres electrones que nos harían falta y ya tenemos 13 cargas positivas y 13 cargas negativas que son los electrones. Y fíjense cómo ya estoy colocando en color rojo al tercer nivel, porque precisamente el aluminio está en el tercer nivel, quiere decir que sus electrones de valencia, los electrones del último nivel, pues van a estar en el tercer nivel, ¿no? Entonces, hemos colocado eh, tres electrones en el último nivel, por lo tanto, eh, en la estructura de Lewis colocamos el símbolo del aluminio y vamos a colocar uno arriba. Uno abajo y uno a la izquierda, y entonces ya tenemos la estructura de Lewis para el aluminio. Muy bien, espero que este pequeño tutorial les sirva para que puedan ustedes representar rápida y fácilmente a los modelos de Bohr y que vayan descubriendo la estructura de Lewis para los elementos que hagamos de tarea. Pues un gusto estar en contacto con ustedes. Chao, chao.